cuentos de hospital. Es increíble la cantidad de preguntas que recibo, ya sea por mis estudiantes o en los seminarios o en entrevistas de televisión y de radio, acerca de esos clientes, porque en la PNL nosotros tenemos clientes, los psicólogos, los psiquiatras, los odontólogos, los médicos, trabajan en pacientes, porque trabajan sobre ellos, de una manera respetuosa, obviamente. Nosotros trabajamos con clientes. Entonces, en esos 5 años que estuve trabajando en ese hospital, para empezar, tengo recuerdos extraordinarios, muchos recuerdos agradables, cómicos. También se presta el espacio para tener recuerdos tristes, personas que indudablemente murieron. Y este espacio, Cuentos de Hospital, tiene un solo propósito. Hay gente que va a una sesión porque considera que tiene un problema que ya es inaguantable. Al principio comienza con algo que tú crees que puedes solucionar y de repente empieza a migrar a otras áreas de tu vida. Entonces tal vez empiece ese problema a afectar tu esposa, empieza a afectar tu trabajo, empieza a afectar tu salud. Y las personas inteligentes que dijeron, mira, necesito solucionar esto, acudían los jueves porque eran los días que yo podía. Y la manera de cómo yo llegué ahí fue bien, bien chévere, porque yo estaba dando un seminario, liberando mentes. Entonces pasaba a la tarima, tal vez alguien con un dolor se lo quitaba, tal vez alguien con miedo a sitios encerrados. Entonces en la mayoría de los hoteles hay como un closet, o sea, hacía que las personas salieran del closet. Hacía que tal vez se montaran el ascensor cuando tenían años sin montarse, qué sé yo. Y cuando terminé este seminario, fue en Caracas, en el Hotel Tamanaco, se me acercó una persona y me dice, que era participante, yo ni puta idea quién era, y me dice, eso que estás haciendo a mí me encantaría que lo hicieras en mi hospital. Y lo único que se me vino a la mente en ese momento fue hospital, practicar mis habilidades, porque en PNL nosotros aprendemos habilidades para poder desarrollarlas, y a eso es a lo que le llamamos técnicas, ¿no? Tienes ansiedad, entonces utilizo habilidades, busco una técnica en base a lo que puedo sacar de lo que te estoy preguntando y te ayudo. Y eso fue lo que me dijo mi cerebro. Práctica, práctica, práctica. Entonces la condición fue la siguiente: bueno, yo te voy a trabajar gratis. Trabajé gratis durante 5 años. Porque en ningún momento era el dinero lo que buscaba. Realmente lo que buscaba era justamente eso, práctica, practicar, practicar, practicar mis habilidades. Le dije, quiero un carné, obviamente porque en ningún momento quiero tener encuentros con personas y que quién es usted, a qué se dedica dentro del hospital. Simplemente mostraba mi carné y ya. Y me dijeron, sí, perfecto. Ah, bueno, y otra cosa. Estaba comenzando ya a viajar dentro y fuera de Venezuela, poco, sin embargo ya lo estaba haciendo, y bueno, muy responsablemente dije, si voy a faltar ese jueves que me corresponde, yo aviso. Ah, bueno, fabuloso. Entonces, cuentos de hospital. De por sí, a las personas que vean estos segmentos, porque voy a hacer 1 o 2 semanales, tengo muchísimos, muchísimos cuentos, van a ver al principio del video el carnet. Entonces, cuando veas el carnet, en ningún momento asumas o presupongas que, ah, no, ya vi ese video. No, eso quiere decir que tengo un cuento nuevo. Entonces, hubo una señora que me llegó y de triaje, que es la parte del hospital donde tú llegas y dependiendo lo que los síntomas te direccionan. Entonces, en triaje, una enfermera le preguntó qué es lo que tiene. Me dice, mira, tengo un dolor de cabeza terrible. En ese momento había una cola larguísima para llevarla a un salón en donde te inyectan ibuprofeno, acetaminofén, qué sé yo, para quitarte el dolor de cabeza. Y la enfermera ya le había ayudado el jueves pasado con un problemita que tenía.
y le dice, mira, te recomiendo que vayas al primer piso y en la puerta que dice programación neurolingüística, te va a atender un señor y te va a ayudar. Y la señora que tenía el dolor de cabeza, y yo, bueno, sí, perfecto. Ok, muy bien. La enfermera, porque yo tenía una enfermera asignada, me toca la puerta y me dice, mira, hay una señora allá afuera. Yo, bueno, magnífico, dígale que pase. La señora pasa y le digo, por favor, tome asiento, cuéntame qué tiene. Tengo un dolor de cabeza terrible, esto es... Bueno, le hago ciertas preguntas que en PNL se llama elicitar para más o menos entender un poquito por dónde vienen los tiros. Y le digo, bueno, perfecto, maravilloso, vamos a hacer algo. Mírame al ojo, la pongo en un trance. 20 minutos después, la señora se despierta, una cara completamente diferente. Empiezo a hablar con ella y... ella ni siquiera me había comentado que si tenía, si se le había quitado el malestar que tenía en la cabeza. Y cuando se está yendo, me dice, ay, por cierto, la pasé buenísimo. Y yo le dije, ¿y la cabeza? Ay, ¿verdad? Ay, esto es increíble. Yo, bueno, fabuloso. Mire, ¿cuándo tengo que venir otra vez? Yo, ¿para qué? Bueno, para ver si me da otra vez el dolor de cabeza. Y yo, bueno... si le vuelve a dar, yo estoy aquí normalmente los jueves. Sin embargo, le va a ir muy bien. Muy bien. Llego el jueves en la mañana y cuando estoy subiendo, porque estaba en el primer piso, estoy subiendo las escaleras, está la señora. Hola, ¿cómo está? Y yo, epa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo ni puta idea quién era porque ese día vi como 14 personas, qué sé yo, 13. El jueves anterior. Y entonces me dice, ay, soy yo la del dolor de cabeza. Dentro de mi mente yo digo, soy yo la del dolor de cabeza. O sea, ya se quitó el nombre, sino que ya habla que es el dolor de cabeza. Y bueno, sí, cómo no. Le pregunto a la enfermera, ¿cuántas personas tiene ella por delante? Me dice, no, nada más tiene dos. Ah, bueno, más niña, porque yo llegaba a las 7 de la mañana, normalmente. Entonces, vengo, la siento, y le digo, cuénteme, ¿cómo le fue la semana pasada? Ay, espectacular. ¿Y cuándo le volvió el dolor de cabeza? Ay, ayer en la noche. Ayer en la noche, hoy era jueves, entonces ayer en la noche era miércoles. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué estabas pensando, qué estabas haciendo cuando te diste cuenta que tenías el dolor de cabeza? Bueno, cuando me dije a mí misma que era miércoles y que mañana era jueves y yo iba los jueves al hospital. Muy bien, entonces vengo, la meto en trance y me habían regalado, ahora entiendo por qué eso sucede, por agradecimiento me habían regalado unos Tic Tac, que son unas pastillitas blancas que parecen unas píldoras, ¿no? Para los que saben del efecto placebo o nocebo, los que no, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. La saco del trance. Y mientras que estaba en trance, le dije, mira, me acaban de regalar unas pastillas que duran 2 semanas el efecto. Es increíble, los estudios demostraron que dura 2 semanas el efecto. A todas estas, yo estaba en el hospital, estaba practicando, es la única manera de desarrollar, obviamente, cualquier tipo de habilidad, deportivo, intelectual. Y entonces cuando sale, le doy ya con los ojos abiertos, le doy la pastilla. Y le digo, mira, estas pastillas duran 2 semanas. ¿En serio? Sí. Ok, se toma la pastilla. Y yo me voy. Marco en mi calendario 2 semanas para que me dé la alarma y pongo tic-tac. Efectivamente. Al jueves siguiente, llego al hospital. La señora, nada que ver. Al segundo jueves, después de haberla visto, ¿qué creen ustedes? Estaba la señora ahí. Claro, con esta cara no, estaba así. Y yo, cuénteme, ¿cómo le va? Ay, terrible, terrible. Estuve 2 semanas maravilloso y ayer en la noche cuando estaba preparando la cena dije, ay, mañana se me acaba el efecto de las pastillas. Y bueno, aquí estoy. Y yo, tranquila. La meto en trance para los que...
saben a lo que me refiero, normalmente hago una cataleche del brazo, entonces la señora está así, ¿no? La dejo como media hora, la estoy relajando también, la mandé al futuro y al pasado, a revivir y a construir un futuro maravilloso. Y entonces cuando sale, le dije, mira, por cierto, me queda una pastilla de las que me dieron que dura 3 meses. Y la de 2 semanas, no, esas se me acabaron, sin embargo, me llegó ayer las últimas, me las llevaron a mi casa y regalé varias, me queda una sola. Y yo marqué, jueves, 8 jueves, apenas la señora se fue. ¿Qué crees que pasó? Efectivamente, cuando llega la señora, a las 8 semanas me dice, ay, esa pastilla fue espectacular. Y le pregunto, ¿y su cabeza cómo está? No, está bien. Sin embargo, me gustaría tener una por si acaso. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar algo. ¿Usted tiene fe? Sí. Bueno, cómprese un tic-tac. Más de uno dirá, ¿por qué le estás diciendo? Porque yo en ningún momento voy a ser una persona dependiente de mí. Yo quiero que seas independiente con tu mente. Y le dije, el tic-tac tiene los mismos efectos que tu cuerpo necesitaba para eliminar el dolor de cabeza, porque tiene una concentración equilibrada de sal y de azúcar. ¿En serio? Sí. Muy bien. Me la conseguí como 2 años después en el hospital porque me llevó una sobrina que tenía un problema con la memoria y me dice, mira, mi vida ha sido espectacular, me duele la cabeza de vez en cuando, sin embargo lo que hago es que ahora me acuesto, me duermo, hago lo que me enseñó de cómo respirar profundo y realmente es increíble cómo estaba más pendiente del dolor de cabeza que de hacer mis cosas. Y yo, sí, efectivamente. Entonces, yo todavía sigo aquí en Orlando, para los que estén viendo este video, quién sabe cuándo, 2 meses después, 1 año después que lo hice. Y durante esta situación de la pandemia, el coronavirus, tuve a varios colegas míos del staff del Dr. Bandler y hablamos tanto de la neuroquímica, hablamos tanto del efecto placebo, del nocebo, y al final aquí tenemos una farmacia, ¿no? Que cada vez más nos acercamos a cómo poder abrir con esa llavecita esa puerta y poder segregar esas hormonas, esos neurotransmisores que tanto beneficio nos traen. Y bueno, este es uno de los cuentos o historias que me pasaron en el hospital. De antemano que te voy a contar que el próximo, porque ya lo tengo en mente, comienza así. Llega un viejito y me dice, mire, yo tengo a mi sobrina ahí afuera. Y yo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? No, lo que pasa es que yo quería hablar primero con ustedes. Yo, pero usted es el que está mal. No, la que está mal es ella. Y cuénteme, ¿qué es lo que tiene? No, ella tiene así como, y es como hipocondríaca. ¿Y yo qué es eso? Bueno, que se inventa enfermedades de lo que sea y siempre está que si se toma una pastilla para la alergia, una pastilla para el otro, que si vitamina D, es decir, cree que le va a dar cualquier cosa. Y aparte de eso es muy negativo. Y entonces yo, bueno, está bien, gracias, igualito. Yo ya le voy a preguntar. La muchacha llega y se sienta y le pregunto, cuéntame, ¿cómo te va? Me dice, sí, muy bien. Bueno, ni tan bien porque me duele un poco la rodilla. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo tienes con ese malestar en la rodilla? Bueno, dentro de 3 semanas voy a cumplir 1 mes.